Los trastornos del espectro autista, por sus siglas TEA, son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. La cifra más cercana de familias que tienen a uno o más integrantes con esta condición en México es de 1.2 millones, pues de acuerdo a un estudio realizado en la ciudad de León, Guanajuato, en 2016, se estima que por cada 115 nacidos, uno padece de autismo. En Nayarit, tampoco hay una cifra que ponga en panorama cuántas familias viven con esta condición y lo que conlleva. Por ello, se han hecho esfuerzos desde el 2019 para que se legisle al respecto y se apruebe la Ley de Protección para Personas con Trastornos del Espectro Autista y se armonice con la ley federal. Con la idea precisamente de que haya políticas públicas en beneficio de estas personas y obviamente estas políticas públicas abarquen la atención tanto en salud, en educación, cuestiones laborales, que sean visibles ante la sociedad. Entre los aspectos que se contemplan está la inclusión laboral, acceso a una educación adecuada, preparación para los docentes, así como apoyo para el diagnóstico, medicación y terapias que se requieren a lo largo de la vida, ya que todo el gasto es absorbido por la familia. Hablamos de que un joven de 10 años, más o menos tú llevas invertido en él fácil, la otra vez sacábamos cuentas a grandes rasgos, entre 3, 4 millones de pesos en lo que tienes que pagar de educación, de salud, de transporte, de que te mandan un estudio y otro, etcétera. Si bien la condición en cada persona puede ser diferente debido a la gravedad del trastorno, se busca que con esta ley haya un respaldo para las familias, un sistema que los atienda desde la detección y, sobre todo, que estas políticas públicas se encaminen a lograr la autonomía de quien sufre TEA. Con información de Olivo Orozco, Francisco Hernández, Mega Noticias.